Este mundo consta de dos tipos de personas, aquellas sobre las que se actúa y aquellas que actúan. Mi padre, un cantero llamado John Rowe Moyle, siempre fue alguien que actuaba. Él y mi madre, Philippa, se convirtieron debido a un artículo publicado por un enemigo de la iglesia que le causó tanta curiosidad que estaba determinado a aprender más. Pero puede estar seguro de que esas acusaciones son falsas. Accedieron a bautizarse la misma noche en que se les enseñó el Evangelio. El 11 de abril de 1856, la familia dejó Plymouth, Inglaterra, y siguieron el llamado de ir a Sion. Después de llegar a Boston, fueron a Iowa City en ferrocarril, donde mi padre esperaba comprar una carroza para cruzar las planicies hasta Salt Lake. Cuando supo que no había ninguna, se les presentó otro modo de viaje. Pasaron a formar parte de la compañía de carromatos Ellsworth, la primera en intentar el viaje. Desde el principio fue una jornada peligrosa. Jueves 26 de junio de 1856. Viajamos alrededor de 1.5 kilómetros. Hacía mucho calor. Solo se permitía media libra de harina por persona al día. Con tanta hambruna, pronto sobrevino la muerte. Los jóvenes y los débiles fueron los primeros en sucumbir. ...26 de julio de 1856... Un rayo mató a Henry Walker mientras sujetaba la barra de su carromato. Acarrearon su cuerpo a 3 kilómetros del campamento y lo enterraron allí. Cuando lo vi muerto, pensé en sus palabras en una reunión de oración 2 o 3 días antes. Dijo: "Prefiero morir con mis manos en mi carromato con la vista puesta en Sion, que flaquear y quedarme por el camino". Mi padre fue una gran fortaleza para toda la compañía. Estefan, ayuda a los demás. Estaba tan preocupado de importunar a los demás que rehusaba dejar que otros empujaran o tiraran de su carro. El 26 de septiembre de 1856, finalmente llegaron a Salt Lake. Para todos aquellos que vieron el estado precario de la compañía, era muy evidente lo difícil que había sido la travesía. En total, 16 personas de la compañía murieron. Uno de los consejeros de Brigham Young, Jedediah M. Grant, lloró cuando miró las manos de mi padre, todavía firmemente agarrado a la barra de su carromato como si fueran las garras de un pájaro. El Fondo Perpetuo para la Inmigración me permitió a mí, James Moyle, venir antes a Salt Lake. Mi padre me había enseñado el oficio de cantero y yo había trabajado y ahorrado para traer a mi familia a América. La vida en Sion fue buena para mi padre,
quien se recuperó rápidamente y comenzó a buscar un lugar para establecerse. ¡Oh! ¡Qué susto! Tras ferviente oración, escogió 65 hectáreas en lo que más tarde sería Alpine, Utah, las cuales esculpió del desierto a pesar de constantes amenazas de pumas, osos e indios hostiles. ¡Oh, no, no, no! ¡No quiero serpientes junto a mi casa! Un gran cambio estaba a punto de tomar lugar en la vida de mi padre cuando el presidente Yang le llamó a ser cantero del templo de Salt Lake. John, el lugar del templo está a más de 35 kilómetros. Necesitamos el caballo para la granja. ¿Cómo vas a ir y volver? ¿Vas a caminar? Me casé bien, mi amor. Tú eres brillante. Él sabía que el Señor provee el camino para llevar a cabo las cosas que pide, y mi padre nunca ponía excusas. Aunque se le recompensaba parcialmente por su trabajo, llevaba a cabo la tarea con su dedicación y entusiasmo inusual, incluso para John Rowe Moyle. Los lunes se levantaba a las 2 de la madrugada para llegar al terreno del templo a las 8 con los otros trabajadores. Yo recién me había casado y vivía en Salt Lake. Mi padre se quedaba con nosotros durante la semana y luego comenzaba su viaje a casa cuando terminaba su trabajo el viernes por la tarde. ¡Lo sabía! Llegaba a casa alrededor de la medianoche. El sábado era su único día en la granja para hacer los quehaceres necesarios en las 65 hectáreas. Esa era su vida. Semana tras semana, mes tras mes, y así, año tras año. Hasta hacerlo por casi 20 años. Entonces, mi padre hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Entonces tenemos un acuerdo. Se llamaba Old Lindy y venía de una manada de la isla Antílope. Era la primera vaca que había pertenecido a la familia, una vaca que resultó ser más de lo que nadie había esperado. Mi padre había estado trabajando en las hermosas escaleras del templo, pero una tarde llegó a casa temprano para ayudar con los quehaceres familiares. Lindy, pórtate bien. Bien. Quizá mi padre era impaciente con ella, o quizás Old Lindy estaba teniendo un mal día. La patada de Lindy le causó una terrible fractura abierta y el hueso le atravesó la piel. La única opción era amputar. Se le cortó la pierna justo por debajo de la rodilla con una sierra. Aunque la amputación fue terrible, el mayor miedo era la infección.
La primavera llegó y no se infectó. Cuando la pierna comenzó a curar, mi padre tomó un trozo de madera de abedul y se hizo una pierna con un ingenioso tobillo articulado. Talló un pequeño cuenco y forró el interior con una pieza de piel. Hizo correas para poner alrededor de su cintura y mantener la pierna en su lugar. Cuando pudo, se la puso. Y a pesar del dolor, caminó alrededor de la casa con esa pierna hecha a mano. Con el tiempo, llegó a caminar por el jardín y después por toda la granja. John, ¿qué haces? Estoy empacando. ¿A dónde vas? A Salt Lake. John, ¿por qué tienes que ir a Salt Lake? Bueno, no recuerdo que me hayan relevado como cantero. ¿Y tú? Mi dulce y querido esposo. Hay suficiente trabajo que hacer en el reino aquí. Tan solo eres un cantero. Estoy segura de que el Señor tiene suficientes personas en Salt Lake para continuar con ello. Pero es mi llamamiento. Y los llamamientos rara vez son convenientes, amor. Para muchos, la pérdida de una pierna significaría la pérdida de su vida. Pero no para John Roe Moyle. Mientras pudiera respirar, continuaría cincelando los obstáculos que se le pusieran enfrente. En 1885, John Roe Moyle escogió una vez más actuar. A los 77 años, cojeó los 35 kilómetros al templo de Salt Lake y escaló los 30 metros de andamiaje y continuó su labor como cantero del templo de Salt Lake. Hay dos clases de personas en el mundo. Observé a mi padre por muchos años y era de la clase que actúa. ¡Padre! ¡Te quiero, papá! John Roe Moyle nunca vio el templo finalizado. Falleció en 1889, 4 años antes de la dedicación. Pero su artesanía, tallada en lo alto de la pared oriental y escrita por un profeta siglos antes, continúan viéndola millones de personas. John Roe Moyle no solo tallaba palabras, estaba grabando en piedra lo que le motivaba a actuar. Santidad al Señor. Cuando Thorleif S. Neyfus creó el monumento El Pionero de los Carromatos, el hombre al que escogió como modelo fue nada menos que John Roe Moyle.